Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas profe. tardes, profe. Hola, profe. Hola, señoritas, caballeros. Vamos activando sus cámaras, las personas que las puedan hacer mientras llegan a su apartamento, a su casa, a sus sitios de residencia. Por favor. Bien, muchachos, entonces. Ya terminaron ustedes de responder y de calificar el 16PF. Recuerden que ustedes tenían, mírenme la pantalla que les estoy mostrando, la hoja de respuestas como debe terminar, ¿no? Digamos que esa es la calificación del perfil, ese perfil. Es el que ustedes así trabajaron ayer, de los 16 factores de personalidad, más los últimos, estos últimos que están aquí abajo, estos últimos acá, estos son los que determinan los rasgos clínicos. Es decir, si la persona es ajustada o tiene altos niveles de ansiedad, si son introvertidos o extrovertidos, poca o mucha socialización controlada, dependencia o independencia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora mismo en la clase? Lo que vamos a hacer es precisamente, ustedes van a coger su hoja de respuestas. Y las van a tener ahí a la mano para que vayamos interpretando qué quiere decir un puntaje alto y qué quiere decir un puntaje bajo, ¿sí? Entonces vamos a comenzar. Les pido el favor de que tomen nota de la explicación que yo les voy a dar, de la interpretación que les voy a dar, para que ustedes hagan un informe al respecto. Nosotros en este poco tiempo que nos queda vamos a aplicarnos tres pruebas psicológicas de personalidad. Una es esta, el 16PF. La otra es la que vamos a trabajar mañana. Y la otra es el UARTEC, ¿sí? El UARTEC. El UARTEC es la prueba que se utiliza mucho en las empresas, todas estas, para poder hacer procesos de selección. Bueno, entonces vamos a calificarnos, autocalificarnos y auto, bueno, autoaplicarnos y autocalificarnos esas pruebas que les acabo yo de mencionar. Seguramente mañana trabajaremos el UARTEC. Juan. Sí, profe. Juan, su merced, por favor, pasa por mi oficina mañana para decirte qué es lo que tenemos que sacar copias para estas pruebas. ¿Listo? Por favor. Puedes pasar tipo, ¿qué te digo yo? Una de la tarde, 1:30, bueno. ¿Listo? Sí, listo. Ok. Bueno, listo. Entonces, ¿estamos listos todos? ¿Tenemos la hoja de respuestas? Que le voy a empezar a interpretar. Cindy, puedes desactivar tu micrófono, que se te escucha lo que estás mencionando.
Gracias. Entonces, vamos a, y necesito que ustedes, por favor, tomen nota de esto. Una vez terminemos esto, avanzamos en tema porque vamos a hablar con otro, vamos a hablar de otro teórico de la personalidad para avanzar en el programa académico. Entonces, comencemos. Entonces, el primer factor que aparece allí es el factor A, que allí en la hoja de respuesta se le conoce como schizotimia y afectotimia, ¿no? Entonces aquí, pues su nombre lo indica, tiene que ver con el factor de afectividad. ¿Qué evalúa este factor A? Evalúa el grado en que la persona establece contacto con otras personas. Entonces, estamos hablando de relaciones interpersonales y la afectividad. Entonces, las personas que obtienen puntuaciones altas, acuérdense, señoritas, caballeros, que en la hoja de respuestas que ustedes tienen, ahí en el perfil que ustedes hicieron, hay unos números del 1 al 10, ahí en el perfil, ¿sí? Y hay un promedio que va de 4 a 7. Y hay un promedio más exacto que es el 5 y 6. Lo que está por debajo del 5 serían las puntuaciones bajas. Lo que está por encima de 6, hacia arriba, hacia el 10, serían las puntuaciones elevadas, las puntuaciones altas. ¿Sí? Lo explico para que lo tengamos en cuenta con respecto a la interpretación que ustedes tienen que hacer una vez yo les explique cada uno de los factores. Porque ustedes, como les digo, tienen que entregar un informe de la aplicación de la prueba. ¿Sí? Lógicamente, yo no voy a calificar, como les decía ayer, no les voy a calificar cómo son ustedes en su personalidad, si son extrovertidos o no, si son introvertidos, entonces sacan uno. No, yo no voy a calificar eso. Voy a calificar ese proceso, la calificación que ustedes muy juiciosamente estuvieron trabajando ayer, que estuvieron muy atentos, entonces es eso. Y pues la idea es tratar de no cometer errores, porque cuando ustedes aplican una prueba a alguna persona, la vida de esa persona está en sus manos. El futuro de esa persona está en sus manos, porque ustedes pueden tener un muy buen concepto, una muy buena calificación, una muy buena interpretación y pues claro, potencian a la persona evaluada. O por el contrario, ustedes pueden tener una muy mala calificación, una muy mala aplicación, por ende una muy mala interpretación. Entonces ustedes estarían dañando el proyecto de vida a la persona, ¿sí? Porque dice, no, que esta persona no salió apta para X trabajo, ¿sí? O esta persona no es recomendable, cuando el error no es de él, en su personalidad, sino en nosotros, en la aplicación, calificación e interpretación de la prueba. Entonces, por eso es de importancia que ustedes la sepan aplicar, la conozcan, la sepan interpretar y así hacer un informe, ¿sí? Un concepto psicológico con respecto a la aplicación de la prueba. Bien, entonces, explicado eso, estamos diciendo que los puntajes altos van de 7 hacia 10 y los puntajes bajos de 4 hacia 1, para que tengamos en cuenta. Bien, entonces, retomemos. En el factor A de afectividad, evalúa el grado en que la persona establece contactos con otros individuos. Las personas que obtienen puntuaciones altas, entonces miren los resultados que ustedes tuvieron allí, ¿sí? Las puntuaciones altas dice que son personas que tienen una mayor disposición hacia las relaciones interpersonales. El afecto tienden a ser más expresivas, dispuestas a cooperar, son cariñosas, generosas, activas y no temen a las críticas.
Esa es una puntuación alta en el factor A. Disfrutan de empleos que se basan en la interacción social, como las ventas, el trabajo social o la enseñanza, inclusive la profesión que ustedes están estudiando. ¿Sí? Entonces, ustedes como futuros psicólogos, es importante tener como este factor A en la personalidad como muy bien desarrollado. Ese tema del contacto con los otros individuos. De tal manera que los que puntúan bajo tienden a ser más reservados, formales, fríos y distantes. Prefieren trabajar solos, son más rígidos y suelen ser bastante críticos e incluso rudos. Aquí hay algo también importante mencionar y aclarar. No siempre los puntajes bajos son malos. No siempre los puntajes altos son buenos. Es importante a veces puntuar bajo y no alto, dependiendo del factor que se evalúa, ¿no? Entonces, eso también era importante mencionar. Entonces, ese es el factor A en puntaje alto y factor A en puntaje bajo. Segundo factor, el factor B, tiene que ver con el razonamiento. Aquí lo que mide es la capacidad intelectual según predomina el pensamiento abstracto o el pensamiento concreto. Teniendo en cuenta que el abstracto es característico de una persona de inteligencia mayor y el concreto de una inteligencia menor. Una puntuación con puntuaciones bajas, perdón, altas, una persona con puntuaciones altas capta, analiza y comprende con mayor facilidad las ideas. Una persona con puntuaciones altas capta, analiza y comprende con mayor facilidad las ideas o conceptos. Los que obtienen puntuaciones bajas tienden a interpretar la mayoría de las cosas de una forma más literal y concreta. Muestran una mayor dificultad para comprender conceptos y para el aprendizaje en general. Yo sé que en esta aplicación de la prueba, como nuestros acetatos salieron corridos, entonces se nos dificulta hacer una muy buena calificación, porque nos dimos cuenta, ustedes se dieron cuenta que nos tocó jugar un poco con los acetatos para tratar de acomodarlos, para tratar de que conjugaran allí con los círculos para poder hacer la sumatoria. Entonces, yo me di cuenta que por lo general la mayoría obtuvo en el factor B un puntaje bajo, ¿sí? Entonces, no se preocupen por eso. Digamos que echémosle la culpa a los acetatos que no salieron bien fotocopiados. De tal manera que nos queda otra prueba de personalidad, que es la que vamos a trabajar la otra semana para poder tener, digamos, y avanzar en eso. Y esa la tenemos que manejar de una manera mucho más fácil. Tengo los acetatos originales y tengo la hoja de respuestas originales, entonces esa nos va a ayudar bastante. Entonces, no nos afanemos si las puntuaciones son bajas, porque sé que seguramente causa de o ha sido causado por los acetatos. El factor C, que habla de poca o mucha fuerza del ego, aquí estamos hablando, el factor C tiene que ver con la estabilidad. Estabilidad. ¿Qué nos dice el factor C? Evalúa
la estabilidad emocional de la persona y la manera en que se adapta al ambiente que le rodea. Las puntuaciones altas en el factor C son propias de individuos realistas, maduros y con alta fortaleza de ego y emocionalmente estables. O sea, un factor C alto, un puntaje alto, denotan esa estabilidad emocional y que se adaptan al medio ambiente que les rodea. Bueno, los que obtienen puntuaciones bajas en el factor C tienden a ser personas que se frustran fácilmente, se afectan rápidamente por los sentimientos y cuando no consiguen lo que desean, tienden a evadir a evadirse de la realidad, tienden a evadir la realidad. ¿Ok? Digamos que una de las posibles patologías que pueda tener una persona con una puntuación baja en C son las personas neuróticas, las personas que tienen trastornos psicosomáticos, problemas del sueño e inclusive fobias, para que lo tengan presente, por favor. Espero estén tomando nota de esto, son tan amables. El factor E, que evalúa sumisión o dominancia. Profe, qué pena, sí estamos tomando nota, pero puedes de pronto ir un poquito más despacio. Ah, ok, listo. Bueno, sí, si ustedes tienen alguna pregunta o algo que necesiten aclarar, por favor díganlo. No se queden en silencio. Listo, no hay problema. El factor E, que es dominancia, mide el grado de dominancia o sumisión que presenta un individuo en sus relaciones sociales. Aquí estamos determinando si es dominante en sus relaciones o es sumiso en sus relaciones. Lo que quiere decir que las puntuaciones altas en el factor E indican que la persona es muy dominante. Personas altas, perdón, puntuaciones altas indican una persona dominante. Entonces, esta persona busca estar siempre en posiciones de poder controlar a los demás. Tienden a ser competitivos, agresivos y muy seguros de sí mismos. Esas serían las características de la puntuación alta. Acuérdense que la puntuación alta va de el rango de 7 hacia arriba. Y obviamente, entre más alta, digamos que puntúe en 9 o en 10, pues quiere decir que es supremamente marcado ese rasgo de personalidad en el evaluado, ¿sí? Por lo general, uno en estos exámenes, en estos cuestionarios, cuando uno analiza todo el perfil, pues revisa pues lo que está sombreado en el promedio y lo que está por encima o lo que está por debajo, ¿sí? Para poder determinar los más sobresalientes. Si estamos evaluando y resulta que la persona puntuó altísimo en E, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si puntuó bajo en el factor I, pues también hay que tenerlo en cuenta. ¿Ven? Y a veces hay factores en donde se necesita o es importante o sería prácticamente lo mejor que la gente promedie en la mitad del perfil, es decir, que sea solo el promedio, ¿sí? Porque eso es como, digamos que eso que está sombreado en el perfil es como lo que es lo más, lo que promedia más en la personalidad de una sociedad o de la personalidad en general de la gente. Bueno, entonces ahí vamos con el factor E de dominancia. Las personas que obtienen puntuaciones bajas en E
tienden a ser sumisos, pasivos, humildes, muy dóciles y conformistas. Si yo estoy agregándole, digamos, el calificativo de muy dóciles, entonces imagínense que debe ser que esa puntuación baja está casi cercano o en uno, porque tienden a ser muy complacientes, muy dóciles, muy conformistas, ¿ven? Y se dejan llevar fácilmente por los demás. O sea, son fácilmente manipulables las personas que puntúan bajo en E. Y eso, pues, obviamente, eso a veces genera problemas en las relaciones interpersonales, ¿sí? Porque lo que les preocupa a ellos, a los que puntúan en bajo, lo que les preocupa es siempre complacer los requerimientos de los demás. Sea, imagínense lo complicado que puede llegar a ser esto. Entonces, siempre están buscando la aprobación de los demás. Ahí estamos hablando entonces de esos primeros cuatro factores. Seguimos con el número 5, el factor F. El factor F tiene que ver con la desurgencia, consurgencia. Y lo que quiere decir esto es la impulsividad. ¿Qué tan impulsivo o no es el evaluado? En el factor F vamos a mirar el nivel de entusiasmo con los contextos sociales, ¿sí? Teniendo en cuenta, como les digo, el tema de la impulsividad. Las personas con puntuaciones altas en el factor F tienden a ser altamente espontáneas, impulsivas, expresivas y alegres. Las personas con puntuaciones altas en F tienden a ser altamente espontáneas, impulsivas, expresivas y alegres. Por el contrario, las puntuaciones bajas en F son características de personas prudentes, serias, introspectivas y en ocasiones tienden a ser pesimistas. Cuando puntúan bajo, las personas tienden a ser pesimistas. O sea, como que no se atreven, ¿no? La impulsividad no está con ellos. O sea, no se atreven, no se aventuran. No toman decisiones de una manera así como a la ligera, sino que son muy prudentes. Pero a veces esa prudencia se toman demasiado tiempo para tomar decisiones. ¿Por qué? Pues porque son pesimistas. Bueno, el factor G, poca o mucha fuerza del superego. Aquí habla de la conformidad grupal. El factor G habla de la conformidad grupal. Entonces, aquí habla, pues, acuérdense que si hablamos del superego, estamos hablando de qué. ¿Se acuerdan ustedes cuando hablábamos de problemáticas que tienen las personas cuando tienen desbordado el superego? A veces hay personas que tienen desbordado el ello y hay personas que tienen desbordado el superego o el superyo, ¿no? ¿Y qué es lo característico en ellas? ¿Recuerdan ustedes? ¿Alguien me dice, por favor? Acuérdense lo que hablábamos de Freud en su teoría psicoanalítica cuando hablamos de la estructura de la personalidad, el ello, el yo y el superyo. El superyo, ¿sí? Está asociado con Con qué. los
Los profes son los psicorrígidos, los que pueden llegar a tener Pero, trastorno obsesivo. ok, pero ¿por qué? ¿Por qué terminan así? ¿Qué es lo Porque que se les desborda a ellos? están más regidos por la moral, por los valores. Esto es correcto, eso es lo que yo quería escuchar, exactamente eso, Lixi. Muy bien, gracias. Es exactamente eso, o sea, cuando hablamos nosotros del factor G, estamos mirando el tema de valores y la moral. Entonces, según esto, las altas puntuaciones en el factor G son propias de personas muy moralistas, supremamente responsables y muy concienzudas. No confianzudas, no, concienzudas. Es decir, que analizan paso a paso, detalle en detalle antes de tomar decisión. Son muy concienzudas, que tienden a actuar siempre de acuerdo a la norma, a la regla. Esos son cuando hay personas con puntuaciones altas en el factor G. Seguramente entenderíamos que en ese mismo factor G las puntuaciones bajas serían lo contrario, ¿no? No les importa mucho la norma. No les importa lo moral, entonces se comportan de acuerdo a qué, a su parte, digamos, de, así como decía Freud, con su principio del placer. O sea, no me interesa mucho lo que piensan los demás. Actúo porque yo quiero actuar de esa manera. Entonces son personas que no les gusta seguir las normas, no les gusta someterse, ¿no? Entonces, ellos tienen dificultades a nivel social, porque rayan con lo establecido por esa sociedad. Ese es el factor G. Entonces, ténganlo presente, por favor. Entonces, digamos, por ejemplo, en este caso es mejor puntuar en promedio. Samuyat. ¿Sí? No hay que puntuar ni alto ni bajo, porque pues es mejor puntuar en promedio. El factor H está relacionado con lo que llaman aquí trectia y parmia. Trectia y parmia está relacionado con lo que es el atrevimiento, qué tan atrevida o no, o qué tan osada o no es la persona evaluada. Entonces acá habla aquí hay dos aspectos importantes que mencionar y explicar. Evalúa la reactividad del sistema nervioso. Ojo, reactividad del Aquí donde sistema. se va a quedar. La reactividad del sistema nervioso. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que según la dominancia del sistema nervioso simpático o parasimpático, recuerden eso, según la dominancia del sistema nervioso simpático o parasimpático, las personas que puntúan alto en este factor H de atrevimiento, les domina el sistema parasimpático. Por eso estas personas son capaces de funcionar bajo altos niveles de presión, bajo altos niveles de estrés. Y se lanzan a aventurarse, les gusta asumir riesgos, les gusta porque están siendo dominados por ese sistema parasimpático. Son capaces y les encanta correr riesgos y son muy aventureros. Eso es cuando el puntaje de factor H, perdón, es elevado, ¿sí? Cuando puntúan alto. Por el contrario, las puntuaciones bajas en este factor H son características de personas bajo el dominio del sistema simpático. Y es lo contrario, es como el reverso de la moneda. No les gusta asumir riesgos.
No les gusta tomar así decisiones apresuradas. No les atrae para nada el riesgo, la aventura, ¿sí? Siempre buscan, antes que tomar una decisión, necesitan tomar, perdón, necesitan tener plena seguridad de lo que van a hacer, de lo que van a conseguir. Quieren evitar asumir riesgos y cometer errores, tener malos resultados. Entonces, no les atrae para nada el riesgo o la aventura y buscan siempre la seguridad. ¿Ok? O sea, yo me siento ahí cómodo en lo que yo estoy haciendo y ni me atrevo a aventurar. O sea, yo no voy a hacer esto porque pues, de pronto me va mal y pues en vez de mejorar, termino mal. Bueno, entonces eso es lo que evalúa el factor H, el atrevimiento. El factor I está relacionado con el tema de la sensibilidad. En el factor I, mide el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. Repito, en el factor I hablamos de la sensibilidad. Mide el predominio de los sentimientos frente al pensamiento racional. Los que obtienen puntuaciones altas están dominados por sus sentimientos, o sea, tienden a ser demasiado emocionales, tienden a ser muy emotivas y son muy dados a tener una gran sensibilidad. Y a veces eso inclusive los lleva a ser un poco realistas, tienden a ser como muy soñadores, ¿sí? Y eso está bien, pero lo que pasa es que cuando las cosas les salen mal, pues toda esa parte de la emoción se va al piso y se pegan unas deprimidas impresionantes. Por eso, porque son muy sensibles, ¿sí? Están dominados en puntuaciones altas, están dominados por sus sentimientos. Tienden a ser supremamente emotivos estos personajes, ¿sí? Por el contrario, los que obtienen puntuaciones bajas, en el factor I, en la sensibilidad, las puntuaciones bajas, presentan un pensamiento más racional. Es decir, que las puntuaciones altas, el pensamiento es más emocional. Y en las puntuaciones bajas, el pensamiento es más racional. Son más prácticos, ¿no? Son más dados a ser como más pragmáticos en ese sentido. Son muy dados a ser responsables e independientes, realistas, ¿sí? Inclusive pueden llegar a ser o a mostrarse un poco fríos y calculadores, y a veces inclusive rudos y cínicos, ¿sí? Ahí estamos explicando el factor I en cuanto a la sensibilidad. Sensibilidad. El factor L, estamos hablando de la suspicacia. Ese factor L lo llaman acá en el 16PF, lo llaman alaxia y protensión. Protensión. Y ese factor L no es otra cosa más que la suspicacia. Mayor suspicacia o menor suspicacia. Entonces, acá lo que evalúa el nivel es el nivel de confianza o desconfianza que el individuo tiene con respecto a los demás. Entonces, a esta persona le cuesta confiar en la gente. Tienden a ser demasiado celosos porque no confían en la gente. O sea, no solamente en las relaciones de pareja, sino en general. Entonces, cuando el puntaje en este factor L es alto, tienden a desconfiar a los demás. Inclusive terminan patológicamente teniendo comportamientos neuróticos, paranoicos, ¿sí?
Entonces, por lo general, esto lleva a que la gente tenga dificultades en sus relaciones interpersonales. Son generalmente muy problemáticos en su relación. Tienden a ser muy controladores en sus relaciones. Tienden a excederse en los celos, como les decía. Y eso, naturalmente, lo que va a hacer es deteriorar, pues, las relaciones, ¿no? Deterioran ese tipo de relación, porque él sospecha que cualquier cosa es por algo mal. O sea, todo eso no, todo esto que están diciendo, que están dando, no es tan gratis. Yo no creo tanta maravilla. Entonces sospechan porque sí o porque no. Y son muy escépticos, son para nada, son incrédulos en últimas. Por eso la suspicacia en el factor L elevado está caracterizado de esa manera. Las personas que obtienen bajas puntuaciones en L se caracterizan por ser muy confiadas. Aquí ya se pasa al otro extremo. Por eso, aquí este es otro ejemplo de que es bueno que en el promedio del perfil de la hoja de respuestas, en ese que sacaron el perfil ustedes, es bueno puntear en el promedio. O sea, no es bueno puntear alto o puntear muy bajo, sino que se tenga un resultado, un puntaje promedio. Es lo que de pronto es mucho más favorable para el evaluado. ¿Sí? Porque es que en el puntaje bajo, puntaje L en bajo, estas personas tienden a ser demasiado confiadas. Son personas que se adaptan fácilmente, pero se están preocupando constantemente por los demás. Se preocupan demasiado por los compañeros. Son demasiado abiertos. Y estas personas pueden caer fácilmente en la manipulación o que permiten la manipulación de los demás. Tienden a ser demasiado tolerantes. Tienden a ser supremamente tolerantes ellos. Entonces, como que prefieren ese tipo de vínculo social, inclusive permiten que la gente les pase por encima. Ese es el factor L de suspicacia. Ahí van mirando ustedes cómo han salido en su personalidad. Pero estas pruebas son muy confiables, la verdad. Bueno, cuando se tienen los acetatos que son, pues. Factor M, en el factor M estamos hablando de prosernia y autia. Esos son términos utilizados en el 16P. En el factor M habla de la imaginación. Entonces, acá lo que evalúa es la capacidad de abstracción del individuo. Mide la capacidad de abstracción del individuo. Entonces, en este factor M, lo que nos dice a nosotros es que se caracterizan por, cuando es puntuaciones altas, se caracterizan por una intensa vida interna. Estas personas se sumergen fácilmente en sus pensamientos y se distraen de lo que sucede a su alrededor. O sea, como que entran en un estado de ensoñación, en un estado de adormecimiento porque están elevados. Ya están como pensando, no sé en qué, pero se distraen con facilidad, se concentran en algo muy de ellos. O sea, alguien le está hablando, alguien le está explicando una tarea, lo que sea, un trabajo, y la verdad ellos están por allá obnubilados por alguna vaina, ¿sí? Entonces, eso es, digamos, cuando se puntúa alto en el factor M, ¿sí? Se sumergen en sus pensamientos al 100% y se distraen de lo que sucede ¿Qué alrededor. haces? ¿Lo vas a hacer acá?
Ya dime tu micrófono. Perdón, profe. Poseen una gran imaginación, tienden a ser muy creativos en el puntaje alto, ¿no? En el factor M. Poseen una gran imaginación, pues es que si están en constantes ensoñaciones, pues así debe ser. Son muy creativos y poco convencionales. ¿Qué pasa cuando puntúan bajo en M? Son personas muy realistas y prácticas. Les interesa lo concreto, lo obvio. O sea, no tienen esas ensoñaciones, ¿no? No son tan imaginativos, tan que se centran por ahí en el sueño y quedan por allá como les digo, pues como perdidos en el espacio. Son poco imaginativos. A veces, en caso de emergencia, tienden a mantener la calma y son capaces de resolver la situación. No todo es negativo, ¿no? Digamos que el hecho de puntuar entonces acá abajo, en el factor M, nos puede permitir que la persona maneje con cautela alguna situación. Pueden haber cosas que les favorece en ese factor, según el contexto y la situación, o puede que no les favorezca. Factor N. Estamos hablando de la sencillez y la astucia, ¿sí? Entonces, este factor N que evalúa astucia, dice que tiene que ver con la capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva. Capacidad de analizar la realidad de forma exhaustiva. Y describe en qué grado las personas se ocultan. O sea, son como también muy dados a estar siempre como muy atentos a lo que hacen los demás, ¿sí? O por qué esta persona termina actuando de tal manera y no es transparente, ¿no? Posiblemente pueda hacer eso. Están siempre mirando de que las personas siempre buscan algo. Por debajo de cuerda, siempre quieren obtener alguna ganancia de algo, entonces están muy pendientes de todo eso, o sea, son muy perspicaces, son muy, o sea, tienen mucha astucia. ¿Ven? Entonces, cuando las puntuaciones son altas en el factor N, cuando las puntuaciones son altas en N, tienden a ser muy calculadores, muy fríos, muy refinados, terminan convenciendo a todo el mundo, son muy diplomáticos. Eso sería, digamos, como la puntuación alta en N. Los que puntúan bajo son personas abiertas, directas, genuinas y sinceras. ¿Sí? Ellos no actúan por impresionar a los demás, actúan de una manera honesta, transparente y directa. O sea, así soy yo y gústele a quien le guste. O sea, no se esfuerzan por impresionar a los demás. Ese sería el factor N de astucia. Bueno, factor O habla de la culpabilidad. ¿Sí? Adecuación imperturbable, tendencia a la culpabilidad. En el factor A, como les digo, evalúa pues, qué tan culpable se siente la persona. Entonces, aquí dice que evalúa la capacidad de una persona de responsabilizarse de sus actos. Aquí se relaciona muchísimo con el tema de la autoestima. Explora la autoestima de este factor. Con base a las tendencias a experimentar culpa o inseguridades. Entonces, cuando una persona termina siendo
o sintiéndose culpable en exceso o sintiéndose inseguro constantemente, pues denota una muy baja autoestima en este factor O de culpabilidad. Por lo tanto, las puntuaciones altas en O son propias de personas que sufren demasiado, que tienden a culpabilizarse por todo. No es que ella perdió esto por mi culpa, porque es que yo no la esperé, pero es que yo hice eso. Entonces yo me he hecho todo el peso encima. O sea, yo asumo cosas que no tengo que asumir, no tengo por qué responsabilizarme por todo lo que sucede alrededor mío. Entonces se preocupan demasiado. Y eso, pues, obviamente también los lleva a que sean inseguros. Y con toda esta situación se sienten no aceptados socialmente. Suelen sentirse inaceptados o inaceptadas cuando es un puntaje elevado en el factor O. Cuando puntúan bajo en el factor O, tienen una visión mucho más positiva de su forma de ser. Es decir, fíjense que su autoestima está bien. Su autoconcepto, su autoimagen, su autorreferencia está bien, ¿sí? Cuando puntúan bajo. Es una visión positiva de su persona. Son seguros de sí mismos y no están, y no tienen esa tendencia a experimentar culpa, ¿sí? En el factor Q1, estamos hablando del conservadurismo y el radicalismo. Acá entonces el factor Q1 lo que evalúa es la rebeldía. ¿Qué tan rebelde puede ser esta persona? ¿Sí? Está muy ligado también del tema de las normas, ¿no? Entonces dice que en el factor Q1 mide la predisposición hacia el cambio y a la apertura mental. ¿Qué tanto yo me permito el cambio? ¿Qué tanto yo tengo una apertura mental? Entonces dice que las puntuaciones altas en el factor Q1, ellas están más abiertas al cambio, perdónenme, y están más dispuestas a ese cambio. Están más abiertas, están más dispuestas al cambio. Tienden a ser liberales y rechazan lo tradicional y lo convencional. O sea, no les gusta que los controlen, no les gusta que les coloquen reglas, no, les gusta simplemente ser, les gusta, rechazan lo tradicional y lo convencional. Las personas que ofrecen bajas puntuaciones en este factor Q1 son muy conservadoras y tradicionales. Entonces, fíjense que estamos hablando de qué tanto yo soy osado, qué tanto soy rebelde, qué tanto yo soy lanzado a hacer las cosas, ¿sí? Y a no seguir por el camino que van los demás. O sea, no, yo quiero, pues, si se puede mencionar, imponerme con respecto a lo que me están tratando de establecer en la sociedad, o en mi grupo familiar, o en mi contexto académico. Bueno, entonces hay rebeldía. Obviamente esta rebeldía choca en las relaciones con los demás, porque pues no, yo no acepto eso y haga lo que quiera. Pues por eso se llama el factor Q1 de la rebeldía. Profe, Dime. perdón, no me quedó claro cuando tiene el factor bajo. ¿Cuál, rebeldía? Sí, la Q1, sí, señor. No, no lo he dicho. Ah, gracias. Ah, sí, ya lo dije. Sí, lo acabo de decir. Bueno, cuando son personas que obtienen puntuaciones bajas, son muy dados a ser conservadores y tradicionalistas. Céntrate en el concepto de la rebeldía. Puntajes altos es rebeldía absoluta. No siguen normas.
No están dados a que esto tenga que ser siempre así. No están dispuestos a mantener esa rigidez. O sea, ellos lo que hacen es ser mucho más exploradores, son mucho más dados a ser como rebeldes. En cambio, en un puntaje bajo, ellos sí son muy conservadores, prefieren no cambiar las cosas, prefieren el tradicionalismo, ¿sí? Aceptan lo que les dice la gente. Esto se hace así, ah, bueno, listo. Los que puntúan alto le dicen, hay que hacer esto. Ah, pero ¿por qué hay que hacerlo así? Yo lo quiero hacer de esta manera. No, señora, hágalo así. Ah, no, entonces yo no hago nada. ¿Ven? En puntaje alto, en puntaje bajo, sí tienden a ser un poco complacientes, aceptan lo establecido. Sea, no permiten ni siquiera cuestionamientos. No les interesa el pensamiento analítico y demuestran una marcada resistencia al cambio en el puntaje bajo, ¿sí? O sea, yo prefiero que las cosas se mantengan siempre así. O sea, me da miedo el cambio para las personas con Q1 bajo de rebeldía. O sea, no son rebeldes en últimas. El factor Q2 habla de la autosuficiencia. Y acá lo que mide el factor Q2 es el grado de dependencia o independencia personal. ¿Qué tanto yo dependo de los demás? ¿Qué tanto yo dependo de mis compañeros de estudio, de mis compañeros de trabajo, de mi pareja, de mis hermanos, de mis tíos, de quien sea? ¿Sí? Entonces, por eso se dice que el factor Q2, que es la, se le conoce como autosuficiencia, ¿sí? El Q2. Mide el grado que, de dependencia o independencia personal. Los que obtienen un puntaje alto en este factor Q2 son individuos eminentemente autosuficientes. Sea, ellos no les gusta trabajar en grupo, en últimas. Si lo dejan a un lado, no importa, yo lo hago. ¿Por qué? Porque yo me siento autosuficiente, yo me creo autosuficiente permanentemente. Y entonces yo sé tomar decisiones, entonces yo soy el que doy las opiniones y no me importan las opiniones de los demás, ¿sí? A ellos les gusta estar solos porque pues estando en contacto con los demás por esta forma de ser, de ser como autosuficiente, inclusive rebelde. Entonces la gente choca mucho con ellos, porque ellos no quieren seguir la norma. Prefieren estar solos la mayor parte del tiempo. Y pues con esa autosuficiencia ellos se consideran capaces de avanzar en su vida sin pedir ayuda de los demás. Esas son puntuaciones altas en Q2, factor Q2 de autosuficiencia. Ahora miremos la contramoneda, la contraparte. Las bajas puntuaciones en Q2 son propias de personas que prefieren estar en grupo y suelen tomar decisiones con base a lo que piensan los demás. O sea, no me atrevo yo a tomar una decisión de una manera individual. Venga, esperemos que lleguen ellos y ahí sí yo tomo la decisión. Pero escuchándolos a ellos, ¿no? Suelen tomar sus decisiones con base en lo que piensan los demás o lo que ha establecido la sociedad. Ellos necesitan pertenecer a un grupo y que sean aceptados y queridos por los demás. Entonces, vuelvo y digo de que pues no es bueno tampoco los extremos, o sea, todo extremo tiende a ser nocivo, por eso es importante que en este factor Q2 haya una personalidad promedio en cuanto a este tema, en cuanto a este tema de la autosuficiencia. En el factor Q3, que ahí se menciona como baja integración y mucho control de autoimagen,
Pues tiene que ver con el autocontrol. El autocontrol lo podríamos estar conociendo o asociando con la fuerza de voluntad. O sea, coloquialmente en el lenguaje común hablamos de fuerza de voluntad. En nuestro contexto psicológico, en nuestra profesión de psicólogos, hablamos de autocontrol. Entonces, en el factor Q3, mide el autocontrol emocional y comportamental. Mide el autocontrol emocional y comportamental. Cuando se puntúa en alto, en el Q3, autocontrol, se esfuerzan por mostrar una imagen ideal y socialmente aceptada. Tienden a controlar sus emociones, tienden a controlar sus emociones, son muy autoconscientes, compulsivos y perfeccionistas. Pues creo yo que eso es entendible cuando hablamos de ese factor de autocontrol. Y si la persona puntúa alto, pues entonces está muy relacionado con eso, con ser compulsivos, con ser muy perfeccionistas, porque ellos siempre tienen, quieren o deben o desean tener el control todo el tiempo. O sea, no es viable que las personas tengan el control sobre mí, sino yo quiero tener el control sobre todo, ¿sí? Ese es, digamos, cuando se puntúa en alto. Se esfuerzan por mostrar una imagen ideal y socialmente aceptada. Tienden a controlar sus emociones. Son muy autoconscientes, compulsivos y perfeccionistas. Ya lo había mencionado. Cuando el Q3 es bajo, no se esfuerzan por controlarse para lograr igualarse a los ideales de las conductas sociales. Repito, no se esfuerzan cuando es puntaje en Q3 bajo, no se esfuerzan por controlarse para lograr igualarse a los ideales de conductas sociales. Esto quiere decir que estas personas llevan una vida mucho más relajada, menos estresante que los que tienen una puntuación alta en autocontrol. Lo toman de una manera supremamente relajada, de una manera supremamente fresca, ¿sí? Hasta dónde sea eso bueno, hacia dónde sea eso malo, eso depende mucho de la parte contextual, situacional. En el factor Q4, que es el último factor de primer orden, porque ahorita mencionaremos los factores de segundo orden, hasta este último que les voy a mencionar ahorita son los factores de primer orden. Entonces el factor Q4 habla de la tensión. Ahí lo llaman como poca tensión energética y mucha tensión energética, que en palabras castizas habla acerca de la tensión. ¿Qué tanto mantenemos nosotros pegados al techo? ¿Qué tanto mantenemos tensionados nuestra vida? Entonces, por eso se habla que se mide el nivel de tensión o ansiedad nerviosa que vive la persona. Profe, Dime. ¿se podría manifestar como estrés? Terminan eso. Muchos factores están muy de la mano de los otros. Por ejemplo, el de autocontrol, que tienden a ser perfeccionistas, y eso los lleva a tener altos niveles de tensión, ¿no? Entonces, los factores, acuérdense de que esto se evalúa globalmente y puede ser eso. Entonces, terminan. Cuando comienzan a hacer algo y no lo consiguen, no lo obtienen fácilmente, eso les puede desencadenar altos niveles de estrés. Y el estrés está relacionado con altos niveles de tensión. Entonces, seguramente sí, pueden Gracias. terminar con altos niveles de estrés, ¿sí? Pegados al techo. Por eso dice que mide el nivel de tensión o ansiedad nerviosa el sujeto. Las personas que puntúan
altas en este Q4 experimentan niveles extremos de tensión nerviosa. ¿Ve por qué no es bueno siempre puntuar alto? Porque aquí la persona sufre demasiado porque todo lo tensiona. Cualquier equivocación que él o ella cometan, terminan estresados. Entonces, cuando es un puntaje elevado en Q4, experimentan niveles extremos de tensión nerviosa. Son impacientes, no se pueden esperar, no pueden tomar como minutos de espera porque la misma impaciencia se los come, ¿sí? Se frustran supremamente rápido, ¿no? Entonces, fíjense que esa tensión nerviosa los termina convirtiendo en personas impacientes y eso les lleva a tener entonces la situación de salud y quiere estar activo en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, en toda actividad, porque quieren estar asumiendo. Entonces, ¿qué hago esto? O sea, son las personas que asumen la actividad A, la actividad B, la actividad C, la actividad D, y en últimas no hacen ninguna. Pero ellos necesitan estar activos todo el tiempo. Necesitan estar supremamente activos todo el tiempo. Cuando no consiguen lo que quieren, pues terminan frustrándose, pero fácil. O sea, sus niveles de tolerancia a la frustración están por el piso. Por eso se habla de la tensión. Entonces, acá no es bueno puntuar en alto. Y los puntajes bajo, o los que puntúan bajo en Q4, factor de tensión, se caracterizan por la baja presencia de tensión nerviosa. ¿Sí? Son relajados. Suelen llevar una existencia tranquila y relajada, regida por la calma, la paciencia y el conformismo. Entonces, ¿hasta cuándo o hasta dónde sería bueno tener ubicado este factor Q4 de tensión? Bien. Esos son los factores de primer orden. Ahora, los factores de segundo orden que hacen parte del perfil del evaluado, estamos hablando de la última casillita que ustedes también le colocaron su perfil. Entonces aquí hablamos de introversión versus extroversión. Fíjense que todo esto es personalidad. Introversión versus extroversión. Entonces dice que las personas que puntúan bajo son eminentemente introvertidas. Tienden a ser introvertidas cuando Profe, tienen un... disculpe, pero Dime. antes de la introversión y extroversión está el ajuste de ansiedad, el Q1. No, 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 no. ¿No? Ah, no, sí, ese es el Q1. Sí, introversión, ¿Ese es el Q1? No, profe, extroversión. el Sí, Q1 es ajustes y el ansiedad. primer, digamos, factor de segundo orden sería el que tiene que ver con... Ah, sí, tienes toda la razón, espérate. Esos ajustes y ansiedad. Sí, tienen razón. Hay un error acá en este... Sí. Sí. Sí, el Q1 tiene que ver con ansiedad y tranquilidad. Tienes toda la razón. Gracias, gracias por aclarar. El Q1 tiene que ver con ansiedad y tranquilidad, ¿no? Entonces, en el Q1... gracias. En el Q1 estamos hablando de ansiedad y tranquilidad. Entonces dice que mide los niveles de ansiedad de la persona. Las personas con bajas puntuaciones tienen un bajo nivel de ansiedad y se caracterizan por ser serenos,
realistas, estables, emocionalmente seguros de sí mismo. Esos son los que puntúan bajo en el Q1. Y las puntuaciones altas en ese Q1 tienden a ser inseguros, emocionalmente inestables. Es que es cierto que, y siempre va a ser así, de que si hay blanco hay negro, o que si hay todo es pues nada, ¿no? Entonces, son como esas dicotomías, ¿no? ¿No? O arriba o abajo, no hay medios, ¿no? Entonces, aquí lo que se plantea en lo que es la ansiedad y la tranquilidad, las personas pueden estar pensando en esta situación cuando son personas con bajas puntuaciones, su nivel de ansiedad es bajo. ¿Sí? Y son serenos, estables, emocionalmente seguros de sí mismos. Por el otro lado, las puntuaciones altas son propias de individuos de un gran nivel de ansiedad. Ellos tienden a ser supremamente ansiosos. Puntuaciones altas. Entonces, tampoco es bueno puntuar alto acá. O sea, en exceso, o sea, de 8 para arriba, no, no es bueno. Ellos tienden a ser inseguros, emocionalmente inestables, tímidos, tensos y desconfiados. Acuérdense los factores anteriores de primer orden. Hay algunos que hablan precisamente de la tensión, hablan de que son desconfiados, hablan de que son poco, se relacionan con los demás, pues se les dificulta relacionarse con los demás. Eso sería el Q1. El Q2. Habla de la introversión y la extroversión. Entonces dice que las personas que puntúan bajo en este factor Q2 son definitivamente introvertidos, tienden a ser tímidos, inhibidos y poco autosuficientes. O sea, pareciera ser que yo necesito a los demás para poder salir adelante. Necesito, digamos, dentro de mi mundo, como soy algo inhibido, entonces pues prefiero que la gente me esté acompañando permanentemente, ¿sí? Entonces, me siento pues obviamente muy inseguro. Los que puntúan alto en el factor Q2 son extrovertidas. Eso quiere decir de que son desinhibidos, conocen a la gente con facilidad, son muy sociales y tienen la capacidad de establecer y mantener numerosos contactos interpersonales. Bueno, ese sería el Q2, introversión y extroversión. El Q3 habla de la susceptibilidad y la tenacidad. Es lo que llaman allí la poca o mucha socialización controlada. Q3, susceptibilidad versus la tenacidad. Aquí también se relacionan factores del primer orden como la I, el M, el factor A, el Q1, el factor E, el factor F y el factor L. Están muy relacionados con este factor Q3. Tres. ¿Sí? ¿Qué nos dice este factor Q3? Dice que las personas al obtener bajas puntuaciones son personas con gran sensibilidad emocional. O sea, cuando hablamos de esa respuesta emocional, cuando tenemos puntajes Cuando tenemos bajas puntuaciones, son personas con gran sensibilidad emocional. Son muy influenciados por sus emociones. Son personas imaginativas, distraídas, gentiles, afectuosas hacia los demás. Por lo general, a veces tienden a tener siempre intereses artísticos y culturales. Los sujetos, las personas con puntajes
altos. Espérate. Sí, personas con puntajes bajos son altamente sensibles emocionalmente. Cuando son puntajes altos, son personas independientes, realistas, conservadores, dominantes, competitivos, asertivos. Inclusive son a veces desconfiados y constantemente están criticando a los demás. Eso es en puntaje alto. El factor Q4 habla de la dependencia versus la independencia. Aquí, en este factor Q4, dice que las personas que puntúan bajo son propias de personas sumisas, dóciles, tímidas, humildes, conservadoras e inseguras. Constantemente dependen de los grupos, de los demás, de los, sus grupos de apoyo. Y para ellos es importante que los acepten. Las puntuaciones altas en este factor Q4 de dependencia versus independencia son típicas de personas independientes, son aquellas personas autosuficientes, desconfiadas, agresivas, desinhibidas y muy radicales, que no les interesa que sean aceptados o no socialmente. Esa es la interpretación del 16PF que ustedes tienen ahí al frente a ustedes en su perfil. Entonces, por eso lo que yo hice ahorita fue explicarles a ustedes qué significa un puntaje alto y qué significa un puntaje alto, bajo. ¿Qué requiere, digamos, la persona según el contexto, según el momento, utilizar? ¿Ser realmente estar en el promedio o cuál sería lo más adecuado? ¿Ven? Entonces, ahí ustedes conocieron un poco de ustedes, lo confirmaron o quedaron, wow, asombrados. Ya miraremos cuando ustedes me entreguen ese informe. Bien. Entremos a otro tema. Nosotros hemos venido hablando de las teorías psicoanalíticas, de las humanistas. Hemos hablado de las conductuales. Hablamos de lo observacional con respecto a lo que plantea Bandura. Vamos a meternos un poco a lo que tiene que ver con la personalidad vista desde un enfoque cognitivo-conductual. Y para eso vamos a hablar de un psicólogo que se llama George Kelly, ¿sí? En donde lo más significativo que él planteó en su teoría habla de un enfoque constructivista. Habla de un enfoque constructivista para referirse un poco a su teoría de la personalidad. Bueno, digamos que si nosotros comparamos a Kelly con Freud o con Roger, Freud que es psicoanalítico y Roger o Maslow que son humanistas, ¿sí?
Es diferente el enfoque que plantea George Kelly, porque George Kelly dice que los individuos tienen una forma de interpretar su mundo y la manera como interpretan su mundo construyen su realidad. Es decir, desde mi manera de interpretar la vida o las cosas que me acontecen, así estoy construyendo mi realidad. Entonces, la teoría más o el concepto más relevante de George Kelly tiene que ver con los constructos personales. Esta es la esencia de George Kelly, los constructos personales. Y lo que nos dice George Kelly con respecto a esos constructos, coloquémonos en una situación en donde los constructos estamos hablando de pensamientos. Asociémoslo como pensamientos, como interpretaciones que tenemos del mundo que nos rodea, ¿sí? Entonces son herramientas mentales, los constructos personales son herramientas mentales que usamos para interpretar nuestro mundo. Los constructos personales son herramientas mentales que usamos para interpretar el mundo. Se les voy a dar con un ejemplo de la vida real. Si una persona ha tenido malas relaciones a nivel pareja, ha tenido momentos difíciles en sus relaciones afectivas, ¿sí? O sea, le va mal en el amor. Jamie. Entonces, si esas experiencias lo han marcado porque ha tenido relaciones muy negativas, entonces él va a construir un constructo sobre el amor. ¿Sí? Él va a considerar de que enamorarse no es bueno. O sea, tener una relación de pareja no es bueno. Por eso dice que la persona que ha tenido malas experiencias en relaciones puede construir un constructo sobre el amor. Y puede terminar diciendo, las relaciones amorosas hacen mucho daño. Entonces yo no prefiero enamorarme porque es que no quiero sufrir. Entonces ahí estamos entendiendo un poco cómo a partir de esos constructos personales yo interpreto el mundo. Bueno. Y eso hace que yo actúe de cierta manera, ¿sí? Entonces, ese constructo de pensar de que el amor es doloroso hace que yo le huya a las citas amorosas, ¿ven? Entonces, lo que nos está planteando en toda su teoría, George Kelly, es de que nosotros construimos nuestra realidad a partir de nuestros pensamientos. Fíjense que aquí ya estamos metiéndonos en lo cognitivo-conductual. No nos estamos metiendo ni en el psicoanálisis, aunque tiene algo del humanismo, porque acuérdense que el humanismo dice, nosotros tenemos la capacidad de sobreescribirnos. Eso es lo que nos decía el humanismo o lo que nos dice el humanismo, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la construcción de la realidad, entonces dice que los individuos construyen sus propias versiones de realidad basadas en mis propias experiencias. Pero no me estoy hablando, no estoy hablando de experiencias como en el psicoanálisis, no, que quedan por allá guardadas en el inconsciente, no, no tienen nada que ver con eso. O sea, son experiencias que me han marcado, sí, pero eso hace que yo tenga entonces un constructo con respecto a mi vida o a mi futuro, de acuerdo a esas experiencias. Por eso dice que cómo los individuos construyen sus propias versiones de la realidad basadas en sus propias experiencias pasadas. Repito, cómo los individuos construyen sus propias versiones de la realidad basadas en experiencias pasadas. Entonces,
Un ejemplo también claro de esto puede ser que dos hermanos que crecen en el mismo hogar, dos hermanos que crecen en el mismo hogar, uno de ellos puede tener una infancia positiva y a partir de esa infancia positiva yo construyo mi futuro. Si el otro hermano tiene una experiencia negativa o ha tenido experiencias o recuerda experiencia negativa, entonces eso me va a afectar en mi forma de comportarme, me va a afectar en mi personalidad, ¿sí? Y seguramente me va a afectar en las relaciones interpersonales, ¿sí? ¿Cómo maneja una persona que tiene experiencias negativas y cómo maneja una persona que tiene experiencias positivas sus relaciones? ¿Cómo las maneja? ¿Ven? Entonces, ahí vemos otro concepto importante de la construcción de la realidad a partir de mis experiencias pasadas. Y eso nos lleva a entender lo que Kelly nos decía con respecto a la predicción y el aprendizaje. Entonces, la teoría de George Kelly sostiene que interpretamos situaciones futuras de acuerdo a nuestro pasado, de acuerdo a nuestros constructos previos, ¿sí? O sea, como que yo ya he venido, como yo ya me he sentido como muy invadido y muy condicionado por mis experiencias pasadas. Eso me lleva a tener esos constructos, ¿sí? Para formarme mi expectativa de vida, con éxito o con fracaso, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, soy un estudiante que ha tenido éxito en las matemáticas, por ejemplo, puedo predecir con mucha confianza que en el futuro me va a ir muy bien en esas evaluaciones, ¿sí? Por eso se habla de esos dos conceptos de la predicción y del aprendizaje. Entonces yo puedo predecir con confianza que me irá muy bien en esa evaluación de matemáticas, ¿sí? Si la persona ha fallado y ha tenido malos resultados en esa tarea de las matemáticas, puedo sentirme ansioso y pensar de que me va a ir mal nuevamente. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de la predicción y el aprendizaje. Van de la mano esas dos. Profe, Dime. eso también se puede interpretar como el asociamiento, cuando de pronto asociamos algo en el pasado en lo cual no nos fue bien y de pronto se presenta una circunstancia similar en el futuro y decimos, no, fijo, ahí nos va re mal, eso ahí vamos a perder, o Sí, olores sí o es. personas. Sí, claro. Mi constructo personal va a estar siempre relacionado con el éxito o con el fracaso. O sea, si a mí me fue bien, entonces yo tengo tranquilidad porque yo estoy seguro que me va a ir muy bien. ¿Sí? Si yo tuve experiencias negativas en mi pasado, entonces seguramente eso me va a hacer tener algo de miedo y mi expectativa es de que seguramente me va a ir mal. Yo puedo asociar eso y eso termina haciéndome daño, ¿ven? O me termina haciendo bien, dependiendo de mi constructo personal, dependiendo de todo ese tema de la construcción de la realidad. Por eso tengan en cuenta esos conceptos de los constructos personales, de la construcción de la realidad con respecto a las vivencias pasadas que tenemos, ¿sí? Con respecto a la predicción y el aprendizaje. Bueno. Entonces hay que mirar eso. Uno, y se lo decía yo ahorita, uno tiende a sobreescribirse según el humanismo, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos plantea George Kelly? O sea, yo puedo revisar mis constructos, yo puedo re revisar constantemente mis constructos, ¿sí? El hecho de que yo haya tenido un jefe, por decir algo, que es castigador, que es regañón, que realmente esa persona no me puede ver ni en pintura, ¿sí? Si yo, por ejemplo, tengo una nueva experiencia laboral, yo puedo pensar, venga, este nuevo jefe que yo tengo no es malo, ¿sí? Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Reconstruyendo mis constructos.
porque es que ahora me está yendo bien, mi experiencia laboral me está redefiniendo mi constructo sobre las personas que tienen autoridad. Cuando yo no modifico mis constructos, yo considero que todos los jefes van a trapear el piso conmigo. Pero no, hay buenos jefes en unas empresas y hay malos jefes en otras. ¿Ven? Entonces, ahí está esa parte de ese sentido de cómo nosotros podemos revisar los constructos y los podemos cambiar, ¿sí? Reconstruir. ¿Bien? Entonces, hay un ciclo de construcción que nos plantea Kelly. Ese ciclo tiene que ver con la experiencia. Esa experiencia me hace crear un constructo. Acuérdense, ese constructo me hace predecir. Esa predicción me hace experimentar. Pero yo tengo la posibilidad también de revisar. Entonces, digamos que ese es el ciclo de construcción que nos plantea George Kelly. Crear un constructo. Ah, bueno, a partir de una experiencia, crear un constructo, predecir, experimentar y revisar. Digamos que es, en última, es el resumen de lo que yo les estaba planteando. ¿Ven? Digamos que la teoría de George Kelly se utiliza muchísimo en los procesos terapéuticos, porque lo que hace el terapeuta junto con lo que hacía el humanismo era, venga, usted es capaz de reescribir, usted no tiene por qué seguir siendo esa persona que sufre, no venga, pongámonos en la tarea de reconstruir pensamientos, de reconstruir ideas, de atreverse a hacer algo. Entonces, nosotros trabajamos con el consultante o con el cliente, como el paciente, como lo quieran llamar. Entonces, si esta persona está, siempre ha tenido miedo a hablar en público o le genera altos niveles de ansiedad a hablar en público, entonces, venga, vamos a hacerlo. Vamos a cambiar esos constructos y lo hacemos. Y ahí empezamos a trabajar en terapia, la terapia cognitivo-conductual. Porque yo llevo de la mano al paciente o al consultante de una manera gradual, en donde él o ella se den cuenta de que han logrado cambiar, de que paso a paso, antes le sucedía eso, ahora lo ha manejado mejor. Entonces ellos se dejan llevar en ese proceso terapéutico, porque le estamos enseñando a tener nuevos conceptos, nuevos constructos de acuerdo a nuevas experiencias y a nuevos resultados. ¿Ven? Entonces, eso es lo que nos plantea como los usos de la terapia que nos brinda esta teoría de George Kelly. ¿Sí? George Kelly es más un teórico cognitivo-conductual. ¿Ven? Entonces, lo que hacemos es trabajar con él para que él revise y cambie esos constructos disfuncionales, esos constructos erróneos. ¿Ven? Entonces, le estoy ayudando para que él sepa que tiene la capacidad de hablar en público, ¿sí? Y le vamos dejando tareitas para que lo vaya haciendo, ¿sí? Entonces, fíjense que hay muchas cosas que van de la mano con el humanismo, porque pues acá la teoría de Kelly dice que ofrece una perspectiva única sobre la personalidad y el cambio personal, ¿sí? La importancia de los constructos en la vida cotidiana. Ojo, si mis constructos tienden a ser negativos, entonces mi estado emocional va a ser negativo. Mi autoestima va a estar por el piso. En cambio, si yo me pongo en la tarea de empezar a reestructurar esos constructos, a cambiar esos constructos, que podrían ser también los pensamientos o esas ideas irracionales, seguramente me voy a empoderar más. Seguramente voy a tener mejores resultados en mi vida porque estoy teniendo en cuenta eso. Bueno, quiero que George Kelly nos plantea 11 corolarios, 11 corolarios, 11 corolarios. Se los voy a mencionar. Y ustedes
me van a colaborar en investigar para para la siguiente clase qué significa esos corolarios, cada uno de esos. Bueno, entonces, el primer corolario es la corolario de diferenciación. Tomen nota, por favor, de eso porque quiero que lo investiguen ustedes y mañana me lo expliquen, por favor. Corolario de la diferenciación. ¿Qué será ese concepto de corolario de la diferenciación? Segundo corolario de la generalización. Corolario de la generalización. Corolario de la generalización. Corolario de la construcción. Cuarto corolario, corolario de la experiencia. Quinto corolario es el de la compatibilidad. El cuarto era el corolario de la experiencia y el quinto es el corolario de la compatibilidad. El sexto es el corolario de la estructura. Corolario de la estructura. El séptimo es el de la ampliación. Corolario de la ampliación. El octavo, corolario de la identidad. ¿Qué será lo que nos dice ese corolario de la identidad? El noveno, corolario de la proyección. ¿Qué será lo que nos dice ese corolario de la proyección? El número 10, corolario de la elección. A mí me parece interesante esta teoría de George Kelly. Ayuda mucho a todos los procesos terapéuticos que uno pueda trabajar con los pacientes. Entonces, el número 10, el corolario de la elección. Y el último corolario es el del reforzamiento. ¿Qué será lo que nos dice ese reforzamiento? ¿Sí? Me atrevo a decir de que de pronto estamos hablando de que si un vendedor ha tenido un éxito siguiendo cierta estrategia de venta, digamos, al obtener unos resultados, es reforzado, ¿no? Por eso se habla del reforzamiento. Entonces, más o menos es como entender esos corolarios, más o menos como yo se los acabo de explicar, este último, el reforzamiento, ¿sí?
Entonces, esta persona ha tenido éxito siguiendo cierto tipo de estrategia de venta y los resultados fueron buenos. ¿Qué obtuvo? Ganancias. Y eso es un reforzamiento. ¿Qué obtuvo? Felicitaciones. Eso es un reforzamiento. ¿Sí? Entonces, a partir de esa experiencia, de esa consecuencia positiva, seguramente el vendedor seguirá utilizando esa estrategia hasta cuando le funcione. Porque, como le decía anteriormente, tiene que estarse siempre reevaluando ese constructo. Hasta cierto momento me sirvió y me desarrolló muy buenas elecciones y me desarrolló muy buenos dividendos, buenos resultados. Pero llegó un momento en que ya esa estrategia llegó a su clímax y ya no me sirve. Ahora tenemos que generar una nueva. De eso trata la teoría de George Kelly. ¿Tienen alguna pregunta, duda, sugerencia, reclamo? Profe, Y una mire, pregunta. se terminó la clase y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, todos, 17 personas con la cámara desactivada. Y ustedes me habían dicho que la activaban una vez llegaban a sus casas. Y mire, 7 y 43 y no la activaron. Ojo con eso, muchachos. ¿Qué pregunta querías hacer, señorita? Yo, profe, Dime, ¿qué pregunta era? una pregunta, lo que pasa es que yo busqué los corolarios, pero me aparecen diferentes. Son esos. O sea, busca teoría de la personalidad de George Kelly y tú colocas corolarios, pero son los mismos. O sea, seguramente van a ser idénticos en cuanto A lo que son. al significado mismo de ellos. Bueno, Okay, vale, dime, Jamie. profe. La segunda no me acuerdo cómo fue que me dijo que era. ¿Era ¿Alguien? generalización? Sí, ¿alguien me colabora, por favor? Sí, profe. Sí, Sí, Pau. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Generalización. Pau. Gracias. Ok. Listo, muchachos, nos veremos mañana. Yo les digo cuándo ustedes tienen que hacer informes, porque tenemos que hacer informes de tres pruebas: la del 16PF, la del Wartec y la del MMPI. Pero Listo, profe. apenas ya terminamos el 16PF. Seguramente mañana trabajamos el Wartec. Juan, nos vemos mañana, por favor. Listo, profe. Bueno, chao muchachos, que estén bien, que descansen. Feliz noche. Feliz noche, profe. Gracias. Igual, chao, hasta luego.